Ahora presentamos En Paz Me Acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En Paz Me Acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En Paz Me Acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En Paz Me Acostaré, producido por Ministros de la Palabra, todos los lunes, miércoles, viernes y domingo, 8 en punto de la noche. Una palabra fresca, una palabra del cielo, una palabra sustentada totalmente en las Sagradas Escrituras. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. Estamos transmitiendo en vivo a través de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora web cristiana. Y también estamos transmitiendo en video. Puede observar esa señal en directo a través de nuestro perfil de Facebook, Ministros de la Palabra. Les recuerdo también que este mensaje queda grabado y a partir de las 9 de la noche usted puede volver a consultarlo, así como hay una serie de temas, más de 100 mensajes que tenemos en nuestro perfil para su edificación, para su bendición, y que usted también pueda compartirlo con otras personas. El tema de hoy lo hemos titulado La Fragilidad de la Vida. No sé si usted se toma el tiempo, amado hermano y hermana, para pensar qué frágil es la vida. Hoy estamos, mañana a esta hora, no tenemos ni la menor idea qué va a pasar con cada uno de nosotros. Pues bien, vamos a hablar acerca de ese tema a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero antes, oremos. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de venir delante de tu presencia para escudriñar tu palabra, para edificarnos, Señor, en las Escrituras. Pedimos que tú traigas una bendición muy especial a todos aquellos que se han conectado a través del audio y video por medio de nuestras plataformas digitales. Pedimos que tu Espíritu Santo descienda con todo poder guiándonos a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. La fragilidad de la vida. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta noche. Cuando vamos al libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo del 6 al 8, dice la palabra del Señor: todos los seres humanos, y vea que el pasaje inicia diciendo todos, son como hierba, y toda su belleza se desvanece tan rápido como las flores del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, y se cae cuando el Señor sopla sobre ella. Isaías capítulo 40, versículo del 6 al 8. El mejor método para enseñar la Biblia, y esos años de ministerio que Dios nos ha permitido servirle, hemos encontrado que el mejor método para enseñar las Escrituras es hacerlo a través de lo que conocemos como analogías o comparaciones. Isaías nos está enseñando y nos hace una analogía de la vida, cómo se compara con la hierba del campo, cómo se compara con las flores del campo. Y más adelante vamos a ver otro pasaje ahí que nos dice cómo se compara la vida con la niebla. Es tal vez el mejor ejemplo o la mejor comparación que el pasaje hace, porque dice que todos los seres humanos somos como la hierba, que la belleza que tenemos, y hablando de belleza no solo la parte física, nuestros logros, las profesiones, nuestros activos, los años de trabajar en X o Y compañía o institución, todo lo que hayamos logrado en este mundo, dice
se desvanece tan rápido como las flores del campo, como la hierba que se seca, como la flor que se marchita y se cae cuando el Señor sopla en ella. Es interesante cuando usted conversa con personas que no son creyentes y usted les pregunta, amigo, compañero, hijo, hermano, vecina, ¿qué es lo que usted considera como de valor en su vida? Para usted, ¿qué cosas tiene valor? La persona que está allá afuera transita por el camino de la vida con un paso muy seguro. La persona cree que todo aquello que le rodea es eterno. Muchas mujeres muy hermosas le apuestan a su hermosura, a lo esbelto de su cuerpo. Muchos hombres adinerados le apuestan a sus activos, a todos los bienes que poseen, a sus cuentas corrientes, a sus inversiones, a sus empresas. Los deportistas le apuestan a sus habilidades técnicas. Los actores a su histrionismo. Los cantantes a su voz. Y muchos de ellos creen que esto va a ser eterno. Especialmente si en ese momento gozan, número uno, de muy buena salud, y número dos, si su situación económica es bastante boyante, bastante razonable. Entonces, cuando hay salud y hay dinero, hermano y hermana, es interesante, porque entonces creemos que lo tenemos absolutamente todo. Y el problema que tenemos es que muchas personas hacen planes de los cuales a Dios no lo toman en cuenta. A Dios lo dejan por fuera. Santiago capítulo 4, versículos 13 y 14, el apóstol nos dice, escuchen bien esto. Ustedes los que dicen, hoy o mañana, uno, iremos a tal ciudad. Dos, nos vamos a quedar allí un año. Tres, haremos negocios y ganaremos dinero. Y el apóstol continúa diciendo con signos de exclamación, pero ni siquiera saben lo que sucederá mañana. Usted que nos está escuchando y nos está observando, usted sabe qué va a pasar mañana. Usted tiene claro a esta hora del día, mañana, dentro de 24 horas, ¿dónde va a estar usted? Absolutamente no hay una sola persona en el mundo que pueda adivinar qué va a pasar mañana con su vida a esta hora del día. El apóstol continúa diciendo, la vida de ustedes, dice Santiago, es como la niebla que aparece por un momento y luego desaparece. Muchos cuentan con el mañana, muchos cuentan con planes, muchos consideran que dentro de N cantidad de años van a estar disfrutando de todo lo que han hecho durante todo este tiempo y lo que les resta por producir. Cuando a la persona, hermano y hermana, nada le falta, parece que no tiene tiempo de mirar hacia arriba para buscar el rostro de Dios. Porque cuando tenemos de todo, cuando no nos hace falta nada, del primero que nos olvidamos es de Dios. Le ha pasado a usted y me ha pasado a mí. Y el problema es que el hombre carnal, en su jactancia irracional, se permite la libertad, número uno, de hacer planes para el futuro sin considerar la voluntad de Dios. Vean qué peligroso. Porque hacemos los planes y nunca a Dios lo tomamos en cuenta. Y lo peor es que consideramos que el Señor de nuestra propia vida somos nosotros mismos. Y que podemos disponer del futuro como nos dé la gana. Dios queda por fuera y podemos hacer con nuestra vida lo que nosotros querramos. Le voy a invitar desde ya para que de hoy en 8 días, anótelo por ahí en su agenda, de hoy en 8 días vamos a hablar de la arrogancia espiritual. Va a ver qué interesante.
Vamos a estar hablando del orgullo, de la soberbia, de la vanidad, de la altivez, del enaltecimiento, de la arrogancia. De hoy en ocho días hemos titulado el tema La arrogancia espiritual. ¿Cuántas personas en este mundo viven en arrogancia? Es muy lamentable cómo la persona que se cree autosuficiente, porque hay muchas personas en este mundo, hermano y hermana, que se creen autosuficientes, no necesitan de nadie. Y cuando uno es autosuficiente, el primer problema que tenemos es que negamos la existencia de Dios, aunque nosotros la conozcamos. Vean qué terrible, porque conociendo que Dios existe, negamos su existencia, porque la autosuficiencia nos lleva a eso. El Salmo 14, versículo 1 dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Solo los necios. ¿Y qué es un necio? Un necio es una persona que, número uno, es moralmente insensible, espiritualmente insensible. Eso es un necio. Una persona que dice que tal vez sí hay Dios, pero que no es importante para su propia vida. Tal vez no niega la existencia de Dios, tal vez cree que hay un ser creador, pero que no es importante para él, no lo necesita, porque ya lo tiene todo, lo ha conseguido todo personalmente por sus propias fuerzas. Una persona necia, tal vez usted se ha relacionado con un compañero necio, una hija necia, un papá necio, una vecina necia, un hermano de la iglesia que es bastante necio también. El Salmo 10, versículo 6 dice: el necio se dice a sí mismo, nada me hará caer, siempre seré feliz, nunca tendré problemas. Vean qué interesante. O sea, la persona que es necia negará siempre las consecuencias de lo que le puede ocurrir. A mí no me va a pasar. Eso le pasó a ese señor por imprudente, eso le pasó a esa señora porque se quedó dormida, eso le pasó a esa otra persona, pero a mí eso no me va a pasar. Una falsa seguridad. El problema es que el necio, hermano y hermana, es un ciego que no puede ver, número uno, el engaño del pecado y la ilusión de esa necedad que lo tiene totalmente ciego. Una persona necia piensa que se pueden violar las leyes espirituales y que no habrá consecuencias. Cree que puede coger el carro y hacer piques todas las noches a 130, 150 kilómetros por hora, que a él nunca le va a pasar nada, porque él es él. Hay un dicho que dice que tantas veces pasamos cerca del precipicio que al final de los finales nos vamos a desbarrancar. Tarde o temprano nos vamos a ir al abismo. Entonces, ¿a qué es a lo que le apostamos? La persona que es necia desprecia la sabiduría. Dice Salomón en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Claro, a usted, a un necio, por más que quiere enseñarle, nunca, nunca le va a hacer caso. No les gusta aprender, no les gusta que se les enseñe, no les gusta que se les aconseje, lo tienen todo controlado, todo lo saben. Desprecian la enseñanza, creyéndose sabios en su propia opinión. ¿Y usted sabe cuál es la única manera de demostrarle a una persona que está equivocada? La única manera de demostrarle a una persona que está equivocada es dejarlo que se salga con la suya. Déjelo, déjelo. Como el niño que usted le dice, no mete el dedo en el ventilador, y el niño va y mete el dedo al ventilador. Cuando metió el dedito en el ventilador, se dio cuenta que no tenía que hacerlo, que haberlo hecho
fue una gran equivocación. Un problema que tenemos con los necios es que no aprenden de sus propias experiencias, porque tras de que les sucede lo que les sucede, no quieren aprender. Les ha pasado lo que les ha pasado y les vuelve a ocurrir. Es como encariñarse con una piedra. Alguien decía, está bien, usted puede tropezar con una piedra, pero el problema es, hermano y hermana, que usted se encariñe con la piedra. Es ahí donde está el problema. Tropiezan una, tropiezan dos, tropiezan tres veces y no aprenden de esas experiencias. Proverbios capítulo 26, versículo 11, dice Salomón, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Hay gente que es bien necia, que le pasa lo que le pasa y aún así vuelves a su inmundicia. Es una persona incapaz de reaccionar, de apartarse, es incapaz de ver. Y aunque se esté autodestruyendo, como el perro vuelve al vómito. Hay personas que están en vicios, que cada vez que consume ese vicio, se está autodestruyendo, sabe lo que está haciendo consigo mismo. Pero como dice Salomón en Proverbios, como el perro vuelve al vómito, así esa persona vuelve a su necedad. Y le pasa una vez, y le pasa dos veces, y quién sabe cuántas veces más. Un problema que tenemos hoy en día, y que se ha vivido a lo largo de la historia, es con la juventud. Los que una vez fuimos jóvenes, caímos también en esas imprecisiones. Proverbios capítulo 20, versículo 29 dice, el orgullo del joven es su fuerza. Claro. Por eso aquel dicho que dice, el joven puede pero no sabe, el viejo sabe pero no puede. El joven tiene toda la fuerza y es en esa fuerza, en esa vitalidad, en lo vigoroso que es, en esa fortaleza que apuesta toda su vida. Y en esa etapa de la vida, en la juventud, tal vez le ha pasado a usted con sus hijos, me ha pasado con los míos, nos pasó cuando fuimos jóvenes. Muchos consideran capaces de hacer y de lograr todo lo que uno se proponga. Es que estamos en la flor de la vida, donde más podemos abarcar, donde tenemos una energía tal, y entonces creemos que podemos proponernos todo confiando en lo vigorosa que es nuestra propia fuerza, esa naturaleza juvenil. Sin embargo, Salomón también dice en los Proverbios, en el capítulo 12, versículo 15, que hay una gran diferencia entre el necio y el sabio. Porque la persona que es necia, siempre dice Proverbios 12, 15, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Todos podemos estarlo viendo, cometiendo esos errores que comete mañana, tarde y noche, pero para él todo está bien. Sabemos cuál va a ser el resultado de sus acciones, porque el resultado ante la necedad siempre es el mismo. Hermano y hermana, la persona necia termina en un desastre. Así es como funciona esto. Pero esta persona necia es creyencero de que lo que está haciendo es lo correcto y en su propia opinión no va a cambiar. Pero dice Salomón que el sabio obedece el consejo. El que obedece el consejo es un sabio. Hay personas que se dejan aconsejar. Hay personas que no se dejan aconsejar. Usted tal vez que tiene hijo, le ha sucedido. Usted empieza a decirle a su hijo, mira, tal cosa. Ay, qué mamá más necia. Qué mi tata más majadero. Ya usted está viejo. El hecho que le haya pasado a usted no quiere decir que me va a pasar a mí. Te ha sucedido. Hablas con alguna persona y le dice, ay, no, vea, no me moleste. La verdad es que yo voy a seguir adelante con este tema. Y de verdad,
continúa hacia adelante. Algo que deberíamos hacer nosotros, hermano y hermana, como seres humanos, en primer lugar es reconocer que nos es difícil caminar de una manera recta por nuestras propias posibilidades, por nuestro propio entendimiento, inteligencia, intelecto, como quiera llamarle. Es muy difícil que por nosotros mismos caminemos rectamente. Y tampoco está en nuestra naturaleza buscar y encontrar esa senda de la rectitud, porque no es por nuestros propios esfuerzos. Nosotros tenemos que reconocer que ocupamos ayuda. Si usted necesita ayuda, déjese ayudar. Porque la mejor manera de ayudarse uno a uno mismo es dejar que lo ayuden. Y hay personas que no quieren dejarse ayudar. Definitivamente hay gente que está, es como un caballo de carretón, y es lo que ellos dicen y se acabó. Algo muy hermoso que nos dice Salomón en Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 7, es que la persona que es sabia no se apoya en su propia inteligencia o lo que lee en la internet, por decirlo de alguna manera. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 5, confía en Jehová de todo tu corazón y no en lo mucho que sabes. Qué peligroso es creer que uno sabe, porque cuando usted cree que sabe, hermano y hermana, no sabe nada. Es increíble hoy cómo usted habla con un muchacho joven, 13, 14, 15 años, creen que lo saben todo, porque simplemente se meten a un buscador de internet y lo que diga ese buscador referente al tema en cuestión, eso es. Y muchas personas hoy creen que tienen el dominio de todas las cosas porque simplemente lo leen en algún lado. Salomón dice, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te mostrará cuál camino tomar. Cuando decides poner a Dios de primero en tu vida, Dios te va a indicar cuál es el camino por el cual debes irte. Tal vez a tu esposo no le parezca, tal vez al pastor de tu iglesia no le suene el camino por el que vas. Tal vez tu familia se asuste y te diga, pero ¿por qué va por ahí? Porque dice la palabra del Señor que cuando uno toma en cuenta a Dios en todas las acciones que emprende, es el Señor el que le va a mostrar el camino que uno debe tomar. No es el horóscopo, no es la familia, es el camino que Dios ponga. Y termina diciendo el versículo 7 del capítulo 3 de Proverbios, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Tenemos que reconocer, hermano y hermana, que no sabemos nada. La persona que cree que lo sabe todo, que tiene todas las respuestas, está muy cerca de la destrucción. Una persona que es sabia pone siempre a Dios en primer lugar. Porque los que creemos en Dios y tenemos conciencia de la fragilidad que es nuestra vida, es que, hermano y hermana, yo no sé a qué le andan apostando muchos, pero yo en las mañanas, lo primero que hago al despertar, después de encomendarme a Dios, es revisar los noticieros. Personas jóvenes, muchachos de 22 años, 23 años, se matan todos los días en motocicletas. Los matan por andar en drogas. Hace dos semanas enterré a dos personas que tenían toda la vida por delante. Que uno se queda en ese momento boquiabierto. Eran personas sanas, por lo menos con enfermedades controladas. Y viene el virus SARS-CoV-2, el COVID-19, los enfermó y hace dos semanas los enterramos.
Y uno se queda pensando y diciendo, Señor, pero la verdad es que no somos nada. El apóstol Santiago dice en el capítulo 4, versículo 15 y 16, más bien ustedes deberían decir, dice Santiago, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sí, solo si Dios quiere. El problema, dice Santiago, es que a ustedes les gusta hablar con orgullo, con prepotencia. Muchos hablan con soberbia. Muchos hablan con altivez. Muchos hablan con enaltecimiento. Y ese orgullo, dice Santiago, ese orgullo es malo. Malo. Cuando somos orgullosos, hermano y hermana, y lo vamos a ver la próxima semana, los problemas empezaron con el orgullo. El orgullo es el de los 7 pecados que Dios más odia, es el que está de primero en la lista. El orgullo fue lo que llevó a Satanás a la destrucción. Subiré al monte, me sentaré en el trono, seré como Dios. Terrible. Inmediatamente fue derribado y fue mostrado en vergüenza delante de todo el mundo entero. Eso le pasa a los orgullosos. No entendemos. Mi abuela decía hace muchos años, a todo cerdito le llega su Navidad. ¿Lo han escuchado? Lo pasan engordando todo el año, le pasan dando comidita, lo vamos viendo qué lindo, y se va haciendo más gordito y más gordito y más gordito. Y en la Navidad se hacen tamales, en chicharrones. Porque tarde o temprano, a todo cerdito le llega la hora. Ezequiel capítulo 31, versículo 14, dice el Señor que ninguna nación se regocije con orgullo por su propia prosperidad. Hay gente que le apuesta a todo el dinero que tiene, a lo que ha logrado, bien o mal habido, lo que estoy produciendo, lo que estoy generando. Y dice el Señor, aunque sea más alta que las nubes, pues todas, dice, están sentenciadas y caerán estrepitosamente junto con todos los hombres orgullosos del mundo. Porque dice mi mamá que todo lo que sube, cae. Todo aquello que pretende llegar hasta el cielo, al final de los finales se cae. Y lo vemos en las noticias. Caen líderes mundiales, caen empresarios con muchísimo dinero, caen empresas, emporios que jamás presumíamos que iban a caer. Ese virus que tenemos hace 2 años ya, nos ha demostrado lo frágiles que somos desde todo punto de vista. En ese momento estaban jugándose Juegos Olímpicos sin público. Empresas cerradas, personas sin empleo, los hospitales llenos de enfermos, juicio de Dios. Nos está hablando el Señor, hermano y hermana, no se ha puesto usted a pensar, iglesias vacías. Ese virus también ha separado el trigo de la cizaña, y usted sabe de lo que le estoy hablando. En Daniel capítulo 4, en el capítulo 20, capítulo 4, versículo 24 y 25, hay un tema muy interesante con Nabucodonosor II, que fue el emperador de Babilonia y que subyugó al reino del sur. En el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño, y en ese sueño ve un árbol que crece y luego que es derribado. Llama a Daniel para que Daniel se lo revele. Entonces Daniel le dice en el versículo 24 del capítulo 4 qué es lo que ese sueño significa.
Eso es lo que el sueño significa, dice Daniel. Su majestad, el Dios Altísimo lo ha declarado y ciertamente sucederá. Que, número uno, a usted lo van a separar de la gente y va a vivir en campos como un animal, comiendo la hierba como una vaca. Su espalda será mojada por el rocío del cielo y durante 7 años así será su vida, hasta que usted, su majestad, esto le va a pasar y le voy a decir por qué. Nabucodonosor fue un gran emperador y le trajo a Babilonia todo el esplendor que podía tener una nación como es Babilonia. Y empezó a jactarse. Esto lo he logrado por mí mismo, esto porque lo hice yo, porque si no hubiera sido yo, esto no lo hubiera hecho nadie, entonces esto es mío, me lo debo a mí mismo. Entonces, hay una profecía para Nabucodonosor. Daniel le dice, esto va a pasar hasta que usted aprenda, y estoy leyendo textualmente, hasta que usted aprenda que el Dios Altísimo domina los reinos de la tierra y que el único que merece toda honra y gloria es Dios. Y ese es el problema, amado hermano y hermana. Dios tiene que venir con una pastillita de Ubicatex, decía un pastor por ahí en una predicación, y dársela al hombre. Y el hombre tiene que entender quién es Dios y quién es el ser humano. Porque nosotros creemos que podemos jugar a Dios. No entendemos que somos como tamo que arrebata el viento, como la hierba que en la mañana crece y en la tarde ya no está. Le apostamos a un montón de cosas, hermano y hermana, que en un abrir y cerrar de ojo nos quedamos sin nada. Un día estamos llenos de vida, seguros de nosotros mismos, que ni siquiera tenemos tiempo para consultar a Dios en todo aquello que queremos emprender. Pero es interesante, y a usted le ha pasado y a mí me ha pasado, basta con que el Señor nos toque levemente para hacernos despertar. Nos toca la salud, nos toca las finanzas, nos quita el trabajo, nos toca ciertas áreas que creíamos que las teníamos controladas, y el Señor viene y te dice, yo te voy a demostrar quién es quién, y hasta que me glorifiques. Porque Nabucodonosor tuvo que esperar 7 años, léase Daniel capítulo 4, hasta que Nabucodonosor, en un momento de lucidez, reconoció quién era Dios y quién era él. A tal punto que Nabucodonosor le dice a Dios, ¿quién se le puede oponer? Nadie. Tenemos que entender lo frágiles que somos, como la hierba, como la flor, como la niebla. ¿Qué pasaría, hermano y hermana, si hoy en esa noche vinieran por su alma? ¿Qué sucedería? Lucas capítulo 12, versículo 16 al 20. Un hombre rico se puso a pensar. Alma mía, ya tienes muchas cosas buenas y guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y disfruta de la vida. Pero Dios le dijo a ese arrogante, a ese altanero, a ese que creía que lo tenía todo controlado. Necio. Lucas capítulo 12. Necio. Esta misma noche perderás la vida. Y todo eso, ¿quién sabe quién lo va a disfrutar? ¿Quién sabe a dónde irá a dar? Muchas personas trabajan intensamente durante toda su vida guardando para la vejez, y eso no es malo. No estamos en contra de eso. Lo que sí es pecado es que nosotros creemos que podemos gobernar nuestro propio destino cuando eso es algo que le pertenece exclusivamente a Dios. Es ahí donde está el problema y es ahí donde pecamos. Por eso es importante que entendamos que Dios es eterno y el ser humano definitivamente es breve en cuanto a su existencia terrenal. De eso estaremos hablando en el siguiente segmento después de esa breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio.
estás en tu programa, En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa, En Paz Me Acostaré. La fragilidad de la vida. Ese es el tema que estamos desarrollando en esta noche. Agradecemos profundamente a todos aquellos hermanos que nos están dando su preferencia en esta transmisión en vivo y en directo a través de su emisora Vino Nuevo Radio y también a través de nuestro Facebook Live. Esperamos estarles edificando y bendiciendo en esta palabra que hemos preparado para usted con mucho amor, dispuestos a servirles. El eslogan de nuestro ministerio es: pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Hermano y hermana, ustedes son la razón de el que tengamos este ministerio. Agradecemos a Dios por el privilegio de servirle. La eternidad del hombre versus la brevedad de la vida. Qué interesante. Salmo capítulo 90, versículo del 2 al 4. Antes que los montes fueran creados, antes que la tierra fuera formada, tú eras Dios sin principio ni fin. Tú haces que el ser humano vuelva al polvo cuando dices, vuelve al polvo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Moisés en el Salmo 90? Que cuando Dios dice, hermano y hermana, hasta aquí, es hasta aquí. Yo puedo tener 15 años en este momento presumiendo que voy a llegar a los 80, 90, 100 años. Pero si Dios dice hasta aquí, Dios no ve si la persona tiene 80 o 15 años. Dios no ve si es hombre o mujer. Dios no ve si es rico o es pobre. Dios no ve si es blanco o es negro. No lo ve si es europeo o latino. Porque cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. El problema es que muchos en su necedad no lo entienden. En un abrir y cerrar de ojos, hermano y hermana, podemos pasar de una situación a otra. Porque el cuento del muerto al hoyo, el vivo al bollo, es una mentira. Cuando usted muere, es cuando usted va a empezar a vivir. Y el problema es que las acciones que usted ha hecho en vida determinan su destino eterno. Lo hemos dicho incansablemente y lo seguiremos diciendo incansablemente. Es en vida cuando podemos hacer algo. Muertos ya no hay nada que hacer. No podemos hacer ninguna liturgia para pasar a una persona de un lado al otro. Eso es mentira. Lo han estado engañando y le han estado sacando el dinero. Tú haces que el ser humano vuelva al polvo cuando dices vuelve al polvo. Cuando Dios dice se acabó, se acabó. 1000 años, dice Moisés, son como el día de ayer para ti. Son como unas cuantas horas. Es muy hermoso este Salmo 90. Le invito para que lo lea en su tiempo devocional. Porque tiene una forma muy hermosa de demostrarnos esa infinita desproporción, por decirlo de alguna manera, que hay entre el Creador y la criatura. Contra todas las penalidades que surgen, hermano y hermana, de nuestra condición mortal, el Salmo 90 nos ayuda a tener ánimo y consuelo en la inmortalidad del Eterno. Para los hijos e hijas de Dios hay algo más después de ese breve paso tan dificultoso por este mundo. Pero solo los hijos e hijas de Dios lo perciben y lo entienden. En un abrir y cerrar de ojos pueden pasar tantas cosas. Pueden suceder tantas, tantas cosas. Que deberíamos, como dice también Moisés en el Salmo 90, enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos. Usted sale en la mañana de su casa y llega en la tarde o en la noche. Y solo por la misericordia divina es que usted regresó a su hogar. Porque cuando salimos en la mañana, usted no tiene idea qué puede suceder. Y esa noche no va a volver. Su hija sale en la mañana y usted no sabe si va a regresar. Es muy importante encomendarse a Dios.
Yo recuerdo con mucho cariño a mi madre cuando todos mis hermanos nos reuníamos antes de salir a la escuela y elevábamos una oración para encomendarnos a Dios. ¡Qué importante! Si Dios quiere, no es una muletilla, es que siempre tenemos que reconocer que las cosas van a suceder, sí, solo si Dios quiere. El Salmo 103, versículo 13 al 18. El Señor es para nosotros como un padre, compasivo para con los que le temen, porque Él sabe lo débiles que somos. El Señor conoce su fragilidad y mi fragilidad. Usted en ese momento puede estar en una situación de salud compleja, complicada. El Señor conoce su situación. Dios sabe que somos polvo. Nuestros días en esta tierra, dice el salmista, son como la hierba, como la flor del campo, que florece y muere, y que el viento se lleva y desaparece para siempre. Pero vean qué hermoso lo que sigue diciendo el Salmo 103. Pero el amor del Señor permanece para siempre con aquellos que le temen, con aquellos que no se mandan a sí mismo, con aquellos que escuchan el consejo, con aquellos que dicen, si Dios quiere haremos esto o lo otro, con aquellos que tienen claro lo frágiles que somos y que en un abrir y cerrar de ojos el Señor puede mandar a llamarnos. Es a esos a los cuales el amor de Dios permanece, aquellos que le temen, que están ubicados, quién es Dios y quiénes somos nosotros. Su salvación, dice el Salmo 103, está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de cumplir sus mandamientos. El amor de Dios permanece para aquellos que le reconocen como el Señor. Usted, amado hermano, amada hermana, al igual que yo, tenemos que entender que nuestra estadía en la tierra no es eterna. Usted no puede aferrarse en ese mundo a una persona. No se aferre a una casa, no se aferre a un hijo, no se aferre a nada, porque en cualquier momento el Señor lo puede mandar a llamar. Usted y yo tenemos que vivir en santidad todos los días, como si fuera el último día de nuestra vida. De un momento a otro podemos pasar de un lado hacia el otro lado. Sin embargo, a pesar de lo frágiles que usted y yo somos, fuimos creados para la eternidad. Y eso es lo hermoso para los hijos de Dios. Esa confianza que tenemos, que aunque nosotros hayamos sido creados muy frágiles, vasos de barro, dice Pablo, usted y yo nos crearon para ser eternos, para vivir con el Señor por la eternidad. Ese es su anhelo. Sin embargo, la decisión la tomamos cada uno de nosotros. Usted y yo, reconozcamos en esta noche, hermano y hermana, que somos polvo. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Dios el Señor formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo. Somos polvo. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar por qué Dios no nos hizo de otro material? ¿Por qué Dios no nos hizo de oro? ¿Por qué Dios no nos hizo de diamantes? ¿O de algún mineral raro, qué sé yo, precioso, especial? No sé, una fórmula cósmica, una combinación de los elementos más raros e inusuales que hay en el mundo. Pero nos hizo de polvo. Qué interesante. Nos hizo simplemente de polvo. Esa fue su decisión. Frágiles. Sin embargo, aunque hayamos sido hechos del polvo, fuimos hechos a su imagen y semejanza. Vean qué hermoso. Polvo hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. De modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Sí,
A su imagen Dios los creó, y Dios los creó hombre y mujer. Ese es otro aspecto que usted no se le debe olvidar. Hombre o mujer. Lo demás es invención humana. La real importancia, hermano y hermana, del ser humano es ser depositario del soplo divino. ¡Qué hermoso! Por eso es que cualquier vanagloria del hombre que pretenda ser es vano. Porque si algo es de valor en el ser humano, lo que nos da valía a usted y a mí como seres humanos es haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que nos da el valor. Por eso es que usted no tiene que olvidar y tenemos que reconocer nuestra insignificancia. Humildemente, delante del Señor, tenemos que reconocer, porque cuando reconocemos nuestra insignificancia, cuando reconocemos nuestra humildad, le estamos diciendo a Dios lo dependiente que somos de Él. Y ese es el problema del soberbio. El soberbio es un prepotente. No necesita de nadie. No le importa nada. Cree que todo lo tiene controlado. Pero los hombres y mujeres de Dios, que nos consideramos insignificantes, a la misma vez reconocemos cuánto dependemos del Señor para todo. Salmo 8, versículo 3 y 4. Cuando alzo la vista al cielo nocturno y contemplo la obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú hiciste, no logro comprender por qué te ocupas de nosotros, simples mortales. Usted es la mejor creación de Dios, porque Dios lo puso a usted en la tierra hasta que creó todas las condiciones necesarias para que usted viviera con todo lo que ocupaba. Le separa la luz de las tinieblas, le separa las aguas de la tierra. La tierra la llena de hierba, el mar lo llena de peces, pone los animales, todo lo que usted necesita para subsistir, y hasta después lo coloca usted. Y qué increíble, hace todo lo que hace, y el hombre, Génesis capítulo 3, se termina revelando. Deberíamos reconocer en esta noche, hermano y hermana también, lo malagradecidos que somos con Dios. Porque, lo quiera usted reconocer o no, terminamos siendo un fracaso. Y no porque Dios fracase, porque Dios no fracasa. Los que fracasamos somos nosotros. Al rebelarnos contra Dios, nos convertimos en un fracaso. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué Dios no se ha librado de nosotros? ¿Por qué nos sigue amando como nos ama? Siendo tan majaderos, tan necios, tan insoportables, tan invivibles. ¿Por qué Dios se fija en el hombre? El Salmo 144, versículo 3 y 4. Señor, ¿qué es el mortal para que lo tomes en cuenta? ¿Qué es el ser humano para que lo cuides? Porque el ser humano no es más que un soplo. Sus días son sombras pasajeras. ¿Por qué Dios te ama tanto? ¿Por qué Dios me ama tanto? Esa fragilidad de la cual usted y yo tenemos, hermano y hermana, nos hace perder valor, no valemos nada. El ser humano es nada, absolutamente nada, si no tiene a Dios en su corazón. Si el hombre y la mujer no tienen un propósito de vida en Dios, es una vida vacía. No está haciendo nada en ese mundo entero. Una persona que venga a este mundo sin un propósito, una persona que venga a este mundo y no quiere reconocer a Dios como su Señor, vino a este mundo a nada. Hay vidas desperdiciadas. En ese momento hay personas con vidas desperdiciadas. Tienen 15 años, 30 años, 50 años, 80 años y han sido vidas totalmente desperdiciadas toda su vida. Vinieron a ese mundo
a gastar recursos, vinieron a ese mundo a perder el tiempo y hacérselos perder a los demás, porque no quieren nada con Dios. Y ante eso, es muy difícil que Dios opere. Por eso, hermano y hermana, nosotros los hijos de Dios, los que reconocemos nuestra fragilidad y también reconocemos su amor, su gracia, su misericordia, la gracia de Dios, cuando me da a mí algo que no merezco, la misericordia de Dios, cuando no me da algo que yo merezco, en su gracia la salvación, en su misericordia el castigo. Por eso es que nosotros, los que amamos a Dios, los que reconocemos cuán frágiles somos y cómo tenemos que encomendarnos al Señor en todas nuestras acciones y situaciones, los que tenemos que confiar en Dios, los que siempre lo invocamos, es un buen momento también, hermano y hermana, para que por todas esas cosas y por muchísimas más, lo alabemos en esta noche. El Salmo 103, le invito para que en esta noche, antes de dormir, lo lea. Salmo 103, versículo del 2 en adelante. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de las cosas buenas que Él te da. No te olvides. Cosas que hace. Número uno, Él perdona todos tus pecados. Empecemos por ahí. Que lo más importante que Dios hace en nuestras vidas, perdonar nuestras faltas. Dos, estoy leyendo textualmente el Salmo 103. Dos, el Señor sana todas nuestras enfermedades. Tres, rescata tu vida de la muerte. Hoy Satanás quiso asesinarte. No lo sabías. Hoy Satanás quiso acabar con tu vida. Pero por la misericordia del Señor, Él te protegió y te guardó. Y no le permitió a Satanás, porque Satanás no hace nada que Dios no le permita. Número 4, te rodea de tierno amor y de misericordia. Número 5, llena tu vida de abundancia. Número 6, te rejuvenece como las águilas. Cada día te ves más guapa, cada día te ves más animado, más rebosante. ¿Qué es lo que pasa que no envejeces? ¿Qué es lo que pasa que te ves más animado, con mejor semblante? Mientras muchos andan cabizbajos, deprimidos, los hijos e hijas de Dios andan con la frente en alto, porque saben en quién confía, en quién tienen depositada su esperanza. Número 7, Él hace justicia a cuantos son tratados injustamente. Estoy leyendo el Salmo 103. Número 8, el Señor es misericordioso y compasivo. Número 9, lento para enojarse y lleno de amor. Número 10, no nos acusa constantemente, ni permanece enojado para siempre con usted y conmigo. Y por si faltara poco, no nos ha castigado conforme a lo que merecemos por todos nuestros pecados. ¿Qué más quiere, hermano? ¿Qué más quiere, hermana? Cuando yo leo el Salmo 103, lo único que puedo decir es, Señor, no soy nada delante de tu presencia, pero te agradezco tanto amor, tanta misericordia, y que me hayas dado el privilegio de ser llamado tu hijo. Yo quiero, hermano y hermana, terminar con una breve reflexión en esta noche,
que podamos entender que nosotros no vamos a estar aquí en la tierra por mucho tiempo. Cuando aparecen señales físicas en usted y en mí, como el cabello se va poniendo blanco, como ciertas enfermedades vienen a nuestras vidas y van deteriorando nuestros órganos y hasta afectan nuestra calidad de vida, tal vez le está pasando a usted o me está pasando a mí. En esos momentos es como si Dios nos estuviera recordando la brevedad de nuestro tiempo en esta vida y que tenemos que enderezar espiritualmente nuestro ser, nuestra existencia, para aprovechar el poquito tiempo que nos queda aquí en la tierra. Y como decía el apóstol Pablo, si el Señor me lleva es mil veces mejor, pero si el Señor quiere que me quede en este tiempo corto que me queda, porque hermano y hermana, yo siento que personalmente a mí me queda muy poco tiempo, no sé usted qué piensa, pero que ese poco tiempo que nos queda en la tierra sea para servirle al Señor, para glorificar su nombre, para engrandecer su reino. Padre Celestial, gracias. Una vez más, Señor, gracias por tu palabra, porque ella siempre nos habla. Esta noche entendemos lo frágiles que somos, lo débiles que somos. Pero esa fragilidad, Señor, y esa debilidad es para que tu poder se perfeccione en nuestras vidas. Gracias, Señor, por enseñarnos a entender cómo es que son las cosas. Te alabamos por esta noche. Nos vamos reconfortados, animados, muy agradecidos, Señor, con tu palabra, sabiendo que ella no vuelve vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Quédese con nosotros en su emisora Vino Nuevo Radio. Continúa nuestra programación en este día. De hoy en 8 días, le recuerdo, la arrogancia espiritual. Pero este viernes, hay una palabra muy hermosa que hemos preparado para usted, que hemos denominado ceder para subir. Vamos a hablar de la vida de José. Búsquelo en Génesis, léalo. Que esta exposición o esta conferencia sea presencial. Que lo que vayamos a hablar ya usted lo haya leído. Ceder para subir. ¿Usted quiere subir? Tiene que ceder. Si usted quiere lograr algo, hay cosas que también tiene que dejar. Hay cosas que hay que ceder para poder continuar adelante. Lo bendigo. En esta hermosa noche, amado hermano y hermana, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.